Muy buena familia. El vídeo de hoy no les voy a hablar de canario, ni de jilguero, ni de ningún pájaro, ¿no? Hoy este vídeo se lo quiero dedicar a todos ustedes, a los que me estáis viendo, a los que me veis continuamente, porque hace ya poco más de 3 meses que creé este canal. Lo creé sin ninguna expectativa, lo creé pensando en que podía ayudar a otras personas que se dedican a este mundo del canario o personas que tienen pensamiento de dedicarse a esto y quieren informarse, quieren saber cosas. Pues me decidí, dije, vamos a hacer un canal de YouTube para intentar ayudar a estas personas, ¿no? ¿En qué me inspiré? Me inspiré en grandes youtubers del mundo del canario que yo seguía, como son Aviario Luz Ortiz, Juan Francisco Burgo, Sara Alcampo, Aviario JP, así son youtubers que yo seguía con asiduidad, y Aviario del Rey también, ¿no? Dani Daniel también lo seguía yo mucho y aprendí mucho con ellos, ¿no? Aparte de otros muchos youtubers, ¿no? Lo que pasa es que si me pongo a nombrar no acabaría nunca, pero estos principalmente son los que yo más seguía. Entonces, gracias a ello, pues he ido aprendiendo muchas cosas, y con la experiencia que he obtenido en este año que me he dedicado de pleno a la cría del canario, y ya llevaba algunos años intentándolo, pero de manera así, con una pareja o dos parejas cuando más, pero este año me decidí más fuerte, y por eso a última hora ya, cuando vi los resultados que estaba teniendo y viendo lo bien que me había ido siguiendo los consejos de estas personas, y entonces empecé a crear este canal, ¿no? Para intentar ayudar. Sé que me hacéis muchas preguntas, que algunas de ellas no las puedo contestar porque todavía no sé de esos temas, como temas de color o de postura. Esos temas todavía no sé, ¿no? Entonces, con el tiempo me iré informando. También quiero agradecer a seguidores míos que siempre están ahí apoyándome, siempre que comentan mis vídeos. Voy a nombrar algunos de ellos, los más significativos, pero sois muchos los que me seguís, los que me comentáis. Pero así, de pronto, los que más me acuerdo son Javier Toledano, Forbes Fox, José Antonio Rayapino, Javi Rodríguez, José Manuel Reyes, y así muchos más, ¿no? Sois muchos los que me comentáis y los que me estáis continuamente apoyando, dándome las gracias por la aportación que os doy, y además animándome, ¿no?, a que siga en este mundillo, y además diciéndome que hago muy bien los vídeos. La primera vez que me dedico a hacer estas cosas, lo hago lo mejor que puedo, intentaré ir mejorando. Ya os he comentado que en estos días os tengo un poco abandonado porque, claro, estoy trabajando, son muchas cosas que hay que hacer en verano. Y ya cuando pase el verano y ya lleguemos a la época de la precría, pues si Dios quiere empezaremos a subir vídeos con más asiduidad sobre la preparación para la precría, y ya os enseñaré las parejas que voy a elegir para criar. Yo os iré diciendo semana a semana lo que yo voy haciendo para ver si entre todos podemos conseguir un buen resultado, ¿no? Y que nuestros pájaros estén lo mejor cuidado y saquemos el mejor resultado posible. Siempre y cuando vamos a intentar disfrutar de ello, y disfrutando de ello seguro que lo pasaremos bien y que entre todos haremos un excelente trabajo. Así que nada, me despido de ustedes, simplemente quería hacer este vídeo para daros las gracias. No esperaba que en 3 meses llegara a los 1000 suscriptores, ya lo he pasado. Espero poder seguir trabajando para que os siga gustando lo que os hago, y que nada, muchísimas gracias a todos. Y sobre todo eso, gracias a Aviario JP, Aviario Dani Daniel, Aviario Moreno, Aviario Rey, el Aviario de Sara Alcampo, Luis Ortiz, Juan Francisco Burgo, y a muchos más, ¿no? Y a mis a los que me comentan mis vídeos más asiduamente, como Javier Toledano, Jorge Fox, José Antonio Rayapino, Javi Rodríguez, José Manuel Reyes, y todos los demás que nos nombro, igualmente, gracias y mil gracias. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias a todos.